Dios te bendiga en este día bendecido que hizo el Señor. El título de este devocional es Dios te quita la desesperación. Y le suelto que lea el Salmo 40 entero. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, esperé pacientemente al Señor. La paciencia es una virtud que es recompensada grandemente. En el Nuevo Testamento también se le llama la largura de ánimo. El agricultor requiere paciencia. El maratonista corre con paciencia, puesto los ojos en la meta que quiere alcanzar. El salmista sabía que el Altísimo le contestaría, pero él tenía que esperar con paciencia. Y el Señor me trajo aquí en este día para decirte que si está desesperado, que espere con paciencia. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En el libro de los Hebreos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amada hijas e hijo, hay una carrera que hay que seguir. Hay una meta que hay que cumplir. Quedan caminos que recorrer. Esto no se ha terminado. No se ha acabado la vida para ti. Todavía hay mucho por qué vivir. La palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lamentaciones dice, bueno es Jehová a lo que él espera, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una bendición para nuestra alma. Estaba desesperado. Lo que anhela te va a llegar. Esa hija, ese hijo que espera, ese embarazo. La transformación de tu esposa, de tu esposo, la transformación de tus hijos que todavía son inconversos. No te desesperes porque te va a llegar la angustia. Hasta te puede enfermar y el diablo te puede robar tu sueño. Él se inclinó y a mí oyó mi clamor. Dios se inclina a oír nuestro clamor. El problema es que no clamamos a Él. Buscamos al consejero, al psicólogo, al gobierno, al vecino, pero no al Dios eterno de la gloria. La palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. La palabra de Dios dice, aclama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Siento que esta palabra es para ti. Lleva varios días triste. Lleva varios días que la depresión te agarró a causa de la desesperación. Pero Dios te dice en este día, voy a quitarte la desesperación. Amada iglesia de Jesucristo, no importa que tan profundo y cenagoso sea el pozo, si clamamos al Dios eterno de la gloria, Él promete sacarnos de ahí. El foso de la desesperación representa la angustia de verse preso sin salida. Muchas veces nos vemos presos sin salida. Voy a arreglar esta palabra. Te va a verse preso sin salida.
sin esperanza, sin ayuda, y sin ningún tipo de nada lo que está esperando. Se te fue todo. Quiero decirte que Dios está contigo. Tanto José como Jeremías estuvieron en esta condición espiritualmente, en el significado, y es aún más profundo. Significa estar atrapado en el pecado, aflicción, enfermedad o cualquier otra situación de la que solos no podríamos escapar. El lodo cenagoso se refiere a arena movediza, que entre más intentos y hacemos por escapar, nos hundimos más y más. Jeremías se encontraba en las internas. José se encontraba en las internas. Así es el mundo. Nos hunde más en la perdición cuando tratamos de escapar de sus garras. Amada iglesia del Eterno, en resumidas cuentas, el pozo de la desesperación acaba con nuestras fuerzas y esperanza y finaliza con muerte. El mundo está representado, el pozo cenagoso de la desesperación. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, y ustedes conocen esta cita: el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Y yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Aunque José y Jeremías estuvieron literalmente en un pozo cenagoso, la ansiedad, tristeza, soledad y desesperación es muy similar a la experimentada por aquellos que están sumidos y prisioneros en el pozo de las drogas, enfermedad, crímenes, en general del pecado y de la vida sin fe ni esperanza. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis: cuando pasaban los marianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías: entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma aún tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes de que muera. La providencia de Dios fue el brazo que sacó a Jeremías del pozo. No fue casualidad. Jeremías y José estaban en un pozo cenagoso, solo abandonados, desesperados, en la oscuridad, sin posibilidades de escapar de esa terrible situación. Solo le quedaba esperar en Dios. Amada iglesia del Eterno, quiero decirte: espera en Dios y Él lo hará. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Tremendo salmo. Por el contrario, Dios nos saca de este abismo de perdición. Asienta nuestro pie sobre una base firme que no se hunde, es decir, sobre la roca o la peña que representa a Cristo. Cuando llegamos a Cristo es cuando dejamos de hundirnos en los vicios, la tristeza o la desesperanza. Cristo afirma nuestros pasos, es decir, nos da seguridad y rumbo. Mira esto, por favor. Agarra esta bendita palabra: rumbo y sentido de vivir. Quiero decirte que si no se tenía sentido de vivir, esta palabra te está diciendo: va a tener sentido de vivir. Te va a amar más que nunca, porque el mismo es el camino, la verdad y la vida. Los siguientes pasajes muestran la firmeza en medio de la adversidad de aquellos que se apoyan sobre la roca que es Cristo Jesús, el Dios eterno de la gloria. La palabra de Dios dice en el libro de los Corintios: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y termino con esa bendita palabra: tu vida desde ahora va a estar fundada en la roca. Dios te bendiga. Medita en este devocional. Envíaselo a multitudes de personas
que están desesperados. Dios te bendiga.